Así es, muchas gracias, compañeras en los estudios, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno, a esta hora, este día sábado, vamos a ingresar en estos momentos aquí al triaje del Info para mostrarles a ustedes que la verdad se encuentra bastante vacío. Esto, pues tomando en cuenta que los médicos y durante la semana nosotros estuvimos observando que ha habido un alto incremento de pacientes con síntomas de COVID-19. Así que en este momento pues vamos a ingresar para confirmarle primero a la población que efectivamente el triaje se encuentra abierto. Al ser el único, pues obviamente este tiene que mantenerse abierto. Vamos a ingresar en estos momentos. Va a ingresar aquí mi compañero Víctor Carranza para mostrarles a ustedes pues un poco de lo que se puede observar a esta hora, donde sí hay algunas personas que están a la espera de poder pasar a las diferentes clínicas con los médicos para que puedan pues brindarles la atención, hacerles las pruebas y de esta manera pues confirmar o descartar si realmente tienen COVID-19. Se nos confirma que efectivamente también en la sala de estabilidad hay personas ingresadas en estos instantes, pero de llegar alguna persona, algún paciente con un estado pues un poquito delicado, hay cupos, se podrían pues ingresar a esta sala de estabilización de aquí de el Infob. Sin embargo, en estos momentos pues observamos que solamente hay tres personas, tres caballeros que están a la espera de poder ser atendidos. Aquí en este triaje pues no hay alguien que nos pueda brindar información de cómo han estado llegando las personas, la cantidad de personas que han estado recibiendo a lo largo de este sábado, pero el movimiento durante toda la semana ha sido de mucha afluencia. Y a esta hora, pues vean ustedes, hay personas, no está abarrotado, creo que es la misma cantidad que siempre nosotros observamos cada vez que venimos. Lo que sucede es que son tres cada 20 minutos, otros tres pacientes, otros cada 30 minutos. Entonces, obviamente, al final del día, al sacar las estadísticas, esto va sumando. Recordemos que ya hay algunos médicos que están solicitando que los triajes que se han cerrado, como el del Boulevard del Norte, que funcionaba en el edificio antiguo Indufesa, o el del Colegio de Ingenieros, puedan habilitar, porque según ellos se está dando esta carga de pacientes. Así que podemos decir que sí ha habido atenciones, pero no está abarrotado, como hemos visto pues durante el fin de semana, que sí se ve una mayor cantidad de personas. Así que este es nuestro informe a esta hora, donde estamos haciendo recorridos. Durante la mañana informábamos de una gran cantidad de accidentes viales. Decirles que por lo menos durante la tarde ha estado muy tranquila, no se han reportado hechos violentos ni tampoco accidentes. Seguimos en turnos y pendientes para poder informarles a ustedes de cualquier hecho que se dé aquí en el norte del país. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, nuevamente con ustedes.